Llanadas es un sector de la vereda Pantanillo ubicado al sur de la parte urbana de El Retiro. Cuenta con una vía primaria que va desde El Retiro hasta el municipio de La Ceja. En cuanto al aspecto ambiental, a pesar de la deforestación por parte de la agricultura, la zona todavía cuenta con pequeños parches de bosques nativos. Yo hace lo que hace que nací, que tengo 51. ¿Cómo es que estoy por acá? ¿En qué trabaja usted? Pues ahí siempre maticas de agricultura. ¿Le da eso para vivir? Pues por ahí, pues para vivir no, por ahí para siquiera para el gastito de la casa. Y... ¿Usted es el que está al cuidado de su mamá? Sí, yo es el que vivo con ella. No viven sino ustedes dos. No, aquí vivimos ella y esta muchachita y el que vive con ella. No más. ¿Y la muchachita es qué, sobrina suya? Sobrina. Bueno, ¿y qué tiene usted sembrado acá? Cuénteme a ella. Hay matas de maíz. Nada más. Nada más. Nada más en el edificio. ¿Y dónde vende lo que...? No, es para el gasto, es para el gasto. Debe lo comino que hay en chocolo. Eso en chocolo, o si queda una mortita, que si seca, es para la mazamorra. Para la mazamorra y para el mismo, para tener semillas, para volver a sembrar. Sí, nos contó su mamá que usted ha sido muy enfermo también. Entonces, ¿cómo hacen para la droga? ¿Está en el Silven? Fue en el Silven. ¿Y si le dan toda la droga? Eso hay veces que la dan y otras veces hay que comprarla. Porque hay veces que la mandan y otras veces no la mandan. ¿Estudió usted cuando niño aquí en la escuela? Yo estudié ahí como hasta segundo apenas. Cuando era papá Karin ni le daba estudio a uno y lo mantenía trabajando. ¿Usted es el niño de la gallada? No. Ah. Sí, está. El tercero. Amanda. Yo soy el, como el cuarto. El cuarto. De 11 que somos. Soy de los casi de los primeros. Casi aquí todos son la misma familia. Son unidos, se colaboran bastante. Pues más o menos.